diariodechiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta. En el marco de la Semana Nacional por la Conservación, llevada a cabo en diversas áreas naturales protegidas del Estado y el país, la dirección del Parque Nacional Cañón del Sumidero se sumó con acciones de prevención y combate de incendios forestales en comunidades aledañas al Parque Nacional y a la zona de protección forestal Vedada Villa de Allende. Así lo dijo el biólogo Pedro Hernández Martínez, jefe del departamento del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Se formaron brigadas comunitarias voluntarias para que estemos atentos al año que viene en la temporada fuerte de incendios. Esto es en base a un programa que salió que se llama Programa para realizar acciones al cambio climático. El Centro Estatal de Incendios Forestales del Gobierno del Estado nos conjuntamos para hacer un grupo de capacitadores para esas comunidades, ¿no? Y va en marco a lo que es ahorita el cambio climático, ¿no? Para prevención de incendios forestales. 10 comunidades localizadas en el entorno de estas dos áreas protegidas participan a través del Programa de Adaptación al Cambio Climático en regiones prioritarias de los estados de Chiapas y Tabasco. La temporada crítica de incendios, pues también hubo un proceso de enero a marzo de prevención con cápsulas, con conferencias, capacitación, talleres, etcétera, ¿no? Para prevenir, ¿no? Y ya cuando estábamos en la temporada crítica, pues fue la coordinación y un poco también la cuestión del medio, ¿no? Que nos ayudó, que en mayo empezaron ya las lluvias, entonces eso permitió a que los incendios forestales disminuyeran dentro del parque, ¿no? Thank you.